Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Las descalificaciones anticipadas en función a estos paquetes. Porque hoy resulta que hay democracia cuando ganamos y no hay democracia cuando perdemos. Finalmente, un instituto político impugnó y como resultado de esa impugnación, hoy se va a dar el recuento de la zona de los 26 distritos electorales. Entonces, creo que es importante que tengamos presente que tenemos que respetar la voluntad de los ciudadanos. El PRD confía en el triunfo de Marta Erika. El PRD... vamos a esperar el voto por voto. No comamos ansias. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.